damos gracias que nos mandó, que nos vinieron a saludar y vinieron a saber nuestra pobre casa, porque no somos, tenemos, bueno, pero gracias a Dios, nos damos gracias a Dios que donde están ellos también, pues no hay otro quien los va a pagar. Diosito les pagará a ustedes, que los han, se han portado bien con ellos. Y, pues eso es lo mejor, queremos. Se van a la ciudad, a Puebla, a México, se van a Tlaxcala, aquí a Huamantla, a la ciudad de Libres. Y esa gente sale y pues, entonces el pueblo aquí se, en lugar que aumente, disminuye gente. Y qué bueno que unos piensan hacer algo, como ya mi muchacho, hay otros que estaban allá, aquí hay otros muchachos no tenían sus micros, ahora tienen 5 micros trabajando. Sí. Nada es aquí de mi sobrino Adolfo, es el resultado del esfuerzo que puso allá en los Estados Unidos para hacerse de algo aquí en México. Él, pues, como muchos muchachos, le ha echado ganas y pues ahora el resultado de ese esfuerzo es este camión que está bendiciendo hoy para trabajar, para obtener un ingreso aquí en México y ya no tener la necesidad de irse a trabajar a los Estados Unidos. Cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, acompañe siempre. Amén. Felicidades a todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Cuando empieza a circular ya. Mañana primero día. Sí, mañana primero. Ahí está Camacitlán. Así es. Bueno, pues felicidades. Gracias, Padre. Gracias. Felicidades a todos. Esos ya se plantaron, sí. Y así es como desarrolla el progreso del pueblo, porque todos se van, ¿cómo progresa el pueblo? Entonces yo sí me dio gusto que un hijo pensó hacer su taller. Ya tiene en qué entretenerse. Si tiene algo de dinero y empieza a trabajar, pues lógico, va a estar bien. Sí. Yo estuve en Filadelfia por 6 años. Y gracias a mi esfuerzo logré formar un taller de costura. Bueno, el propósito de formar el taller en esta comunidad fue para apoyar gente que necesita trabajo y dinero. Acá en México nunca hay empleo, principalmente en esta zona, que está uno alejado de la ciudad. Pues, necesitamos empleo para poder sobrevivir, los gastos para alimento, para vestir, para comer y para todo lo demás. Si se da cuenta, pues no, o sea, no es ciudad acá, entonces hay mucha gente que necesita el trabajo, por decir, hay muchas mamás solteras que tienen hijos, que sí necesitan para alimentar a sus hijos, para vestirlos. Entonces creo que fue una de las ideas mías de que quiero ayudar a la gente igual.